Un cordial saludo. El próximo sábado, 19 y el domingo 20 de mayo, solemnidad de Pentecostés, se celebrará en Tortosa el 12 Aplec del Espíritu. La Aplec es un encuentro festivo para compartir, animarse y festejar juntos diversos motivos de la vida cotidiana. Cataluña es una tierra donde se celebran muchos Aplecs de todo tipo, gastronómicos, deportivos, de sardanas, pero muchos son promovidos por la iglesia para celebrar diferentes festividades religiosas en santuarios, ermitas, festividades patronales, de movimientos, etc. Recuerdo los aplex que se celebraban en mi pueblo en mayo, ante la ermita de la Virgen o por San Pedro en la ermita del mismo nombre. Eran días esperados, cada uno con su estilo y tradiciones, pero no faltaba la misa y la comida campestre familiar. Los doce Aplex del Espirit que se han celebrado hasta el momento han sido convocados por los obispos de Cataluña, que, junto a sus delegados de pastoral de la juventud, reúnen a jóvenes y adolescentes en una celebración comunitaria y festiva. Cada uno de estos Aplex se ha celebrado en un lugar distinto y cada uno con un lema y enfoque también distinto. Por señalar los últimos en los que he podido participar directamente, en Tarragona el año 2007 con el lema Marcados por el Espíritu. En Tarrasa el 2010 con vosotros cada día. En Bañoles, Girona es el Señor. Y este año en Tortosa con el lema e", el lema Cristo es la vida. Este lema está inspirado en el río Ebro que pasa por esta ciudad. De la misma manera que el agua del río genera vida por los lugares donde pasa. Creemos que Cristo tiene que vertebrar y dar vida a los jóvenes de nuestras diócesis. El mensaje que se quiere transmitir a los jóvenes es afirmar la importancia que el Espíritu Santo quiere tener en su vida de fe, con especial referencia al bautismo y a su identidad de bautizados. Durante muchos meses se ha ido preparando este gran encuentro con los jóvenes. Se han tratado temas relacionados con el lema de que el agua es vida, sin la presencia del Espíritu, la fe se puede convertir para muchos jóvenes en un conjunto de tradiciones y normas sin alma. También pretende el Aplec resaltar la sed de Dios que anida en el corazón de todo joven, así como la fuerza del Espíritu Santo, que, como el agua, tiene fuerza para impulsar el anuncio del Evangelio a los jóvenes. Y al igual que los sedimentos que aporta el río, se ha reflexionado sobre qué pueden aportar los jóvenes para transformar el mundo. Este sábado y domingo se está llevando a término en Tortosa este 12 Aplec del Espíritu. Recemos para que el Espíritu Santo ayude a nuestros adolescentes y jóvenes a vivir su compromiso cristiano. Adiós y hasta el próximo día.